¿Qué tal? Buenos días. Este día vamos a hacer smooth, el terminado del ISO. Te voy a enseñar, si no tienes idea cómo se hace el terminado, te puedo dar algunos pasos para hacerlo. Hay muchos métodos, pero te voy a decir algunos por ahí. Mira, por aquí empezamos. En esta pared se dan dos manos en este terminado. Entonces él está dando la primera mano aquí. Esa es la primera mano. Esta pared que estamos aquí a mi derecha ya está doblada con la segunda mano. Ahorita te explico cómo le doblamos, cómo es el proceso. Por aquí esta vez la tenemos doblada, esperando que se abría un poco para darle otra emparejadita. Y después se requiere otra alisada. Y si el tiempo está muy fresco y no se termina de orear, es otra alisada aparte. Otra apretadita con estas cucharas. Entonces, él ahorita, después de hacer este terminado de amarrar la primera mano, va a usar una herramienta diferente a esas cucharas que trae. Le llamamos flota, una flota negra, color negro. Es este. Ahorita te la muestro también para que tengas idea si no la conoces. Vamos. Entonces, esta estrechada, esta pared. Tapadita el área también de donde estamos trabajando. Es muy importante que tapes tu lugar porque el estaco suele manchar mucho tu piso o tus ventanas o lo que tengas en el área que vas a trabajar, que esté todo bien tapado para que luego no andes limpiando y te cueste más trabajo limpiar que tapar. Entonces, por aquí va. Entonces, déjate muestro esta flota, es la que usamos aquí, color negro. Ahí te va, viejo. Es material duro. Entonces, esta floteada, esta manita que le damos aquí, no tiene mucho chiste. Es solamente algunas vueltitas. ¿Para qué es esto? Para que borre para varios motivos. Uno de ellos que a mí me gusta es para que borre las líneas que lleva la cuchara hacia arriba y hacia abajo. Aquí se mira un poquito cómo van las cucharadas hacia arriba y hacia abajo. Y cuando andes haciendo tu terminado ya de el fino, la segunda mano, esas líneas hay un 80% que se te miren todo el tiempo, ya incluso cuando lo acabas el trabajo. Que se te miren estas líneas y tu trabajo no se va a mirar parejito, se va a mirar muy cuchareado hacia arriba y hacia abajo. Y otra de las cosas, esta flota también elimina las piedritas que deja el cemento. Entonces las quita, lo pone parejito el terminado. No sé si alcanzas a mirar cómo va el terminado. Elimina todas las piedritas también. Y deja un terminado parejito para la otra mano que ya es más delicada. A la otra mano también se le pone un poquito más de mezcla, más que la primera mano. Entonces es necesario que lleve la mezcla casi perfecta para que no se te, si va muy delgado, que no se queme. Que se queme quiero decir que no se te ponga negra tu pared. Que tus herramientas no manchen de negro y diferentes colores. Que el color que escogiste, que el color que estás aplicando, que te quede original. Color blanco, en este caso. Entonces, esta flota también te ayuda para, como digo, dejar tu trabajo bien parejito, bien bonito. Esta pared que tenemos aquí ya doblada, le estamos dando tiempo. Ahorita la temperatura no está tan caliente, está un poquito fresquecito. Cuando vayas a aplicar tu estaco, es bueno que tu pared la pongas un poquito de agua, que se enfresque un poquito, que se hidrate,
y así no te va a traer a la carrera que te esté secando rápido. Aparte es bueno que el estaco caiga un poquito fresco en la pared, para que si tu pared está muy seca ya de días o de tiempo, no se cuartee y no se el estaco pegue con facilidad y se vaya trabajando conforme a la temperatura que estés teniendo. Entonces, aquí tenemos esta otra mano, ahorita te muestro la mano que sigue. También te puedo enseñar por si no conoces los materiales. Tenemos, en esta ocasión estamos aplicando el material de la marca Omega, color el. Entonces seguimos aquí con la segunda apretada que le vamos a dar. Ya una vez que lo emparejaste de la segunda mano, ahora sigue una apretada más. Son como dos o tres apretaditas las que le damos. Entonces, como te decía, usas el agua para que resbale más tu cuchara y saque la crema. Se alcanza a mirar por aquí, es como crema que le sale al estaco. Le saque un poquito de crema y la crema misma te vaya sirviendo para ir alisando. Entonces, si agarras una base, yo me gusta agarrar de arriba y me voy de arriba hacia abajo alisando poquito a poquito. No te recomiendo casi de que trabajes así mucho en áreas grandes, porque te van a quedar muchas áreas que no están bien lisas. Luego la vas a ver cuando se te seque, muchas áreas que no van a estar muy lisas. Entonces, de poco a poquito terminas una área de alisarla, aquí ya está lisa, y te bajas a otra. Entonces, cuando estoy trabajando en un área, también trata de que no le des tantas veces en el mismo lado, porque se te pone negro ahí. Entonces, te terminas un poquito y luego te va a salir esta crema que te decía. Esta crema te va a salir. Es bueno, que para mí no me gusta dejarla donde quiera la crema. Ahí la dejé, no sé si la alcanzo a ver. Ahí la dejé. No me gusta irla dejando allí, porque al final del día, cuando termines, esta crema se te va a mirar manchas por donde quieren todo tu pared. Entonces, bueno, que la crema la vayas jalando. Aquí la tengo otra vez, la echo para acá. Esta me sirve para ir, para que se me refresque esta área y vaya alisando desde la demás área. Sí. Ya cuando tú tengas mucha más experiencia, ya puedes trabajar más rápido y cucharadas más grandes. También tienes que ir chequeando la temperatura de tu pared, está muy seca. Te va a forzar a que lo trabajes rápido. Como aquí ya está sequecito, ya está buena temperatura. Ya está seco ahí. Y aún así, aunque ya le dejé bien liso en esta área, ya terminé. Ya está bien liso, liso, completamente liso. Ya no hay muchas cosas que lo hagan mirar feo. Ya está liso. Pero aún así voy a venir al ratito una vez más. Dale otra lisadita más. Ya sin agua, es solamente emparejada así. Y listo. Entonces tú vas midiendo también el agua que le pones. Si no está muy seco, con poquita agua, o solamente con que le pongas agua a tu herramienta. Así. No sé si alcanza a mirar. Le pones un poquito de agua a tu herramienta y la pones ahí en la pared. O bien, si está muy seco, pues le echas bastante agua. Si tú no tienes experiencia en manejar la cuchara aquí en este terminado, cuando le hagas así, quizás puedes hacer cortadas con tu herramienta o golpees, no se alcanza a mirar, o golpees por aquí, así, que le hagas golpeduras, eso te puede pasar, ¿verdad? Donde compones y vuelves a trabajar con mucho cuidado. Mira, mi cuchara nomás está subiendo como una pulgada de ladeada aquí, así, y para acá otra vez. La levanto de este lado, ahora la levanto de este lado. Cuando lo voy terminando, ya voy dejando liso esta parte. Liso aquí. Así. Te vas por áreas, de arriba para abajo. Para que la
agüita, lo aguado o el color que vas dejando aquí, cuando te toque hacer esta partecita, la quite. La quitas, así te vas, ya no vas dejando manchas donde quieras. Como te dije, estas bombitas son muy útiles porque solamente como pompeas unas dos o tres veces así y te aguanta para bastante tiempo, tiene mucha agua. Aquí también puedes presionarla como quieres tu agua, de chorro o sprayado, son muy útiles, un poquito presión y te aguanta para mucho tiempo. Mira, eso vas echando agua solamente donde ocupas. Esta área de aquí ya se me secó, ya tiene buena temperatura, me tengo que apresurar. Porque si tengo una parte grande como esta, puede ser que allá también se esté seco de aquel lado. Entonces tienes que presionarte un poco, mucho cuidado, irla haciendo para que tu pared te quede bien parejita y bien lisa. Miren estas. En estas partes de aquí donde es esquina, pues esta herramienta. Ya te la he enseñado en otros videos para que la conozcas por aquí. Uso esta herramienta, es un esquinero. Entonces lo limpias, porque para que haga tu esquina bien lisa. Entonces, muchachos, ya andamos aquí acabando, terminando lo que es el pulido, el smooth. Prácticamente la pared ya se mira lisa y está lisa por donde quiera. Quizás no puedes captar muy bien con la cámara, pero hay unas áreas como esta, pero es un poquito de bombas por aquí, las bombitas que están saliendo. Entonces, solamente me faltan esas áreas, terminarlas, quitarlas, que se orían un poco y con otra pachorradita ya se pueden eliminar. Entonces, como aquí todavía me están saliendo, aunque ya le puse más liso con esta pasada que le estoy dando. Y está lo poquito, como te podría decir, roñoso o mal trabajado que se miraba. Ahora ya se mira bien liso. Ya está bien liso en la cámara. Quizás no alcances a ver esto. Pero ya nomás me faltan estas bombitas que volvieron a salir. En un ratito más, sin que se te olviden de apachurrarlas. En un ratito más las apachurramos. Para que cuando termine el trabajo, si las dejas, se van a quedar así. Te afean el trabajo, no se mira bien. Entonces, ya está bien listo por donde quiera. Si puedes ver, le cortan la cámara. Todavía alárgase como quiera. Esta pared ya aquí está lista, ya está terminada. Ya está terminada. La última paseada que le doy yo, tengo algunos tipos de herramientas. Una herramienta como esta es una llana de plástico, así puedes verla con el sol, es una llana de plástico, está completamente lisa. Esta te puede servir para darle esta pasadita última que le voy a dar yo, esta pasada última que le voy a dar casi prácticamente como para sacarle un poquito más de brillo a la pared, que se mire completamente lisa, 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 como un espejo casi. Entonces, esta nomás es una pasada así rápido, con tu misma cuchara que traía, más con cuidado darle esta pasada. Si está muy cerca a la pared y le das, puede ser que a la última se te ponga negra de tu herramienta, ¿verdad? Como te decía. Entonces, esta es la última pasadita que le doy, así rápido, y esta pared ya está lista. Aquí ya no le pongo agua. Solamente lo estoy sacando un poquito de brillo, ya sea con esa o con esta. Esta la uso a veces porque no mancha para nada.
que es de plástico, no mancha la pared, como te decía. Yo, como tengo experiencia en el trabajo, por decir, la uso esta para terminar todo, porque sé que no se me puede manchar. Pero recomiendo esta si no estás muy, si no tienes mucha experiencia, así no se te quema de una vez. Así, está terminado. Más o menos esta escuadra de smooth que hice, me tomó algunas como 3 horas, 4 horas para hacerla, para tapar abajo, traer lo que ocupas, el andamio, las tablas, enjarrarla como viste, la primera, la segunda mano y una emparejada que se quedara liso, y la última todavía que terminar de apagar todas las bombitas que te muestro. Esto es como unas 4 veces o 5 quizás paso mis cucharas en la pared, así más o menos. Entonces ojalá te haya dado una buena idea y me haya dado a entender, ¿verdad? Entonces más o menos esto es lo que es el smooth. Ya en otro video te mostraré cómo se hace algo otro terminado, como alguno que le llaman textura. Texturas son manchas, pequeñas, con la misma mezcla se hacen pura texturita, bien pegaditas de tiro, como el tamaño de un penny, de un centavo, es chiquititas. Entonces, y hay otras que se llaman caras de gato, hay diferentes terminados que se puede hacer, muy bonitos con el estaco. Este terminado, el smooth, es el más entretenido, tarda mucho en hacerse. Si fuera otro terminado como el que te mencioné, el sand finish o la textura, rápido, esto en 20 minutos lo acabas, rapidito, en 15 minutos terminas. Esto es muy, muy, muy entretenido, pero es muy bonito también, muy bonito. Entonces, a la mayoría de gente les gusta el terminado así, que se mire una que otra mancha negra, un poquito disforme, así original, pero a mucha gente les gusta que uno lo pinte. Después de terminarlo, uno lo pinta. El dueño quiere pintarlo y también se mira bastante bien, a mí me gusta. Entonces pintado se mira pues completo, parejo, muy bonito. Entonces, si puedes ver por ahí esta casa que está atrás de ti, también esta casa también la terminamos de smooth. No está pintado, está hecho así nomás a mano. Ahí están estas bardas de aquí, entonces ya una vez terminado todo esto, ya la casa...